Muy buenas, soy Iván y esto es Zona ProGamer y bienvenido al episodio número 72 de Valheim. Tras este pequeño parón que hemos tenido debido a la última actualización, la bruja del pantano, vamos a continuar con nuestros quehaceres y por supuesto explorando lo que es el territorio Aslan y todo su contenido. Bien, si recordáis del episodio 69, estuvimos haciendo nuestra primera fortaleza dentro de Aslan, por supuesto, y conseguimos desbloquear un ítem nuevo que es el que nos va a facilitar la posibilidad de hacer armas engarzadas. Bien, recuperamos el hub por aquí y vamos a entrar en faena. Dicho ítem era concretamente esta piedra de sangre, que concretamente, ¿vale?, es estos dos de aquí. Estos dos de aquí son los que obtuvimos en ese capítulo, en ese asedio a esa fortaleza. Pero por supuesto no es la única piedra que hay que desbloquear si queremos acceder a todo el contenido de armas engarzadas. Para ello necesitamos desbloquear, o mejor dicho, encontrar estas otras dos piedras, que concretamente tenemos la piedra azul, que es Iolita, y esta, que es de color verde, que es el Jade. ¿Vale? Como tenía una fortaleza cerca, que es lo que estáis viendo ahora mismo en esa miniatura, en esa cámara rápida, tenía una fortaleza cerca y me dirigí allí para ver si conseguía alguna piedra más, con la gran fortuna de que obtuve, por un lado, una piedra roja y una piedra azul y dos verdes. Por tanto, ya podríamos desbloquear absolutamente todas las nuevas armas que contiene Aslan. Bueno, todas exceptuando una, ¿vale? Que es esa arma es especial y no se hace con objetos cotidianos en la forja esta negra, ¿vale? Que por cierto, ya que lo tengo aquí, esta pluma celestial me la encontré en un cofre dentro de dicha fortaleza. O sea, que esa fortaleza me dio cosas muy que muy necesarias. Por cierto, esta pluma celestial, que la veremos más adelante, sirve para mejorar lo que sería la mesa de gas, ¿vale? Bueno, no por aquí. Vamos a ver, esto es por acá. Elaboración. Y concretamente es esta mejora para la mesa de gas que me pide pluma celestial, concretamente 8. Os recuerdo que las plumas celestiales las podemos obtener ahora, gracias a verlo en esos contenedores, pues en dichos contenedores de la fortaleza. Pero por supuesto también nos la va a dropear la Valquiria, ¿vale? Ser mitológico, que es un enemigo formidable dentro de Aslan. Bien, vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, por supuesto, por un lado, en mejorar lo que es la Forja Negra a nivel 5. Por tanto, esa mejora podríamos aumentar lo que sería armaduras y armas que me lo permitan, como por ejemplo estas hachas. Lo podemos mejorar a nivel 5. Lo que es el equipamiento de llametal, pues lo podríamos mejorar también a nivel 5. Y por tanto, tendremos un equipamiento casi de lo más top dentro de Aslan. Pero como ya os digo, aquí lo importante a la hora de subirlo es que nos va a desbloquear todo el tema de las armas engarzadas. Y para ello vamos a necesitar una piedra de sangre. Si me preguntáis cuál es la piedra más importante de las tres, yo diría que la piedra de sangre, simplemente por el hecho de que para poder subir la forja a nivel 5 y por tanto también, aparte de la subida esa de niveles que acabo de explicar de armaduras y armas, puede hacer estas armas engarzadas. Entonces, elaboración, ¿vale? Esa mesa concretamente es esta de aquí, cortador de gemas, me va a pedir 5 flametal, 8 de madera de ceniza, 2 tendones de Morgan y esa piedra de sangre, ¿de acuerdo? Por eso digo que de las tres yo creo que la más importante es simplemente por ese detalle. En cuanto a qué podemos optar cuando engarzamos las armas, ahora lo veremos a continuación, pero básicamente este tiene una relación con el tema de más daño contra menos salud tengamos. Este está relacionado, este de color azul, con el tema de los rayos, y este de jade, que es verde, pues está relacionado con el tema del veneno y la parálisis, ¿de acuerdo? Eso es importante saberlo. Que por cierto, yo intuyo que a lo mejor en un futuro, ¿vale?, una especulación mía, en un futuro mejorarán, mejor dicho, aumentarán las piedras, ¿vale? Yo creo que con la actualización Norte Profundo vendrán más piedras. No sé, es una pequeña corazonada que tengo. No creo que se quede justamente en esto, ya que las posibilidades dentro de las armas que contienen algún tipo de magia, por así llamarlo, son varios tipos, y por tanto no creo que se quede en esto. Bueno, vamos a lo que vamos con esto, que es lo importante para seguir aumentando y mejorando el personaje. Como hemos dicho, elaboración, cortador de gemas, flametal, madera ceniza, tendón y piedra de sangre, ¿vale?
Pues nada, lo buscamos aquí el huequecito, que ya como podéis ver, pues lo tengo todo demasiado compactado. Vale, me pide tanto espacio que lo voy a tener que poner por aquí, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Bueno, ya como podéis ver ahí, forja negra nivel 5. A partir de aquí ya se marca un antes y un después en nuestra aventura por Aslan. En este caso, aunque al montar esta mejora no me haya parecido, ¿vale? Lo que es el desbloqueo de esas nuevas armas es cuando nosotros obtenemos alguno de estos tres o todos estas gemas, ¿vale? Entonces por eso no me salta ningún mensaje ahí, ningún cartelito de nuevo objeto desbloqueado. Directamente nos vamos a meter aquí en lista, ¿vale? Y ya por ejemplo, ya lo que serían las hachas, pues ya no solamente me va a aparecer la hacha normal, la que estábamos haciendo hasta ahora, sino que ahora vamos a tener aquí las tres variantes. Bueno, la de rojo, es verdad que en el capítulo 69 ya lo tenía desbloqueado, pero bueno, como quería concentrar toda esta explicación en un mismo capítulo, os lo digo aquí, ¿vale? Lo que sería roja, ¿vale? Vamos a llamarlo rojo, pues como podéis ver, necesitamos, ojo, importante, las hachas en sí mismo, ¿vale? Voy a coger las tengo por aquí guardadas. Necesitamos, digamos, las herramientas base, por así decirlo, las herramientas base que nos va a permitir, a partir de ahí, mejorarla, ¿vale? Que por cierto, otra cosa que digo, el tema de la mejora no es reversible. Es decir, cuando nosotros aquí mejoramos un arma, no se puede volver a su estado anterior. Eso es muy, muy importante. Así que, si tenemos aquí un par de hachas de Berserkir y, en fin, no tenemos mucho flametal y no queremos hacer las tres variantes, pues tened en presente que tenéis que tener bien claro cuál queréis usar con vuestras hachas, ¿vale? Es sumamente importante ese detalle, porque una vez hecho, ya no se puede mejorar. Y por cierto, una cosa es el engarzamiento y otra cosa es la mejora, ¿vale? Eso también lo veremos ahora a continuación. De hecho, yo aquí ahora mismo, la hacha en sí mismo puedo mejorarla a nivel 5 gracias al desbloqueo de... Perdón, aquí, que estaba señalando a donde no era. Gracias al desbloqueo de esta mejora, pues con 30 de flametal y 2 pellejos podríamos mejorar el hacha de lo que sería 145, como me movió la ficha, a 150. Bien, el hacha realmente es un arma que sí quiero usar, así que lo voy a dejar un poco en reserva. Os lo voy a explicar simplemente por aquí, pero básicamente las tres variantes del hacha, ¿vale? Sería añadirle, aparte del tajante, ¿de acuerdo? Si yo voy marcando, hacha normal, 140 de tajante, hacha roja, es decir, con piedra de sangre, 140 de tajante. Pero la diferencia está aquí, aumento de daño a medida que disminuye la salud. Es decir, cuando nuestra salud va en descenso, le añade por cada punto 0,2% al daño máximo. Es decir, si tenemos muy poca vida, pues obviamente ahí hay un porcentaje bastante considerable de daño que vamos a tener. En el caso del hacha, pues me va a pedir 5 flametal y una piedra de sangre, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, nos vamos a las mazas, ¿vale? No creo que haya necesidad de explicar absolutamente todas las variantes, que son 30 o aproximadamente, pero que, bueno, ya sabéis que cada arma tiene un tipo de ataque. Es decir, por ejemplo, acabo de señalar hacha, tiene tajante. Si nos vamos, por ejemplo, a la maza de llametal, tiene contundente, ¿de acuerdo? Que este es su crafteo normal básico. 135 de contundente. Y si nosotros vamos a las variantes, que en este caso sí tienen nombres diferentes, una es sanguinaria, que es referida a la piedra de color rojo, a piedra de sangre, ¿vale? Pues sería 135 de contundente más ese 0,2% de aumento de daño con cada punto de salud que nos resten, ¿vale? Básicamente es lo mismo en sus tres variantes, ya sea para una maza, una espada a dos manos o las hachas, ¿de acuerdo? Eso no va a cambiar. Así que tened eso bien presente a la hora de ir por una variante o por otra. Bien, eso explicado con lo que sería, por ejemplo, la piedra roja. La piedra azul, ¿vale? La piedra azul consiste en meterle rayos a el arma, es decir, daño de rayo, por así decirlo. Entonces, volviendo, por ejemplo, aquí a las hachas, Berserkir atronadora, ¿de acuerdo? Pues tres cuartos lo mismo, flametal más la piedra, en este caso Lolita, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues aparte del tajante, que es igual, va a meter 10 puntos de rayo a ese ataque, ¿vale? Está muy bien porque aparte de meter rayo, hay un 25% de probabilidad de activar una cadena de, o sea, una sucesión de rayos, uno tras otro. Es decir, si impacta un rayo contra nuestro enemigo,
pues más daño extra que va a recibir. La verdad es que a mí me mola el tema de ponerle a las hachas rayo, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Vuelvo a lo mismo, no hace falta repetirlos todos, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, a lo que sería la divisora, ¿vale? La divisora básica sería esta, que es la lanza. Si yo me voy a la variante de azul, ¿vale? Que se llama tempestuosa, que en este caso, bueno, me pide 6 de flame metal más la piedra de Lolita, pues 3 cuartos de lo mismo. Me va a meter un 10 puntos a rayo, ¿vale? Por eso digo que no hace falta explicarlo absolutamente todo, porque es básicamente todo igual, pero en distintas armas. Si me voy a Deagle, atronadora, pues exactamente igual. Me va a incrementar esos 10 puntitos de daño de rayo, ¿vale? Si nos vamos al básico, 135 tajante y ahí para de contar. Si nos vamos a sangrienta, pues lo que he explicado del 0,2% de daño extra por cada punto que me falte de salud. Si nos vamos a atronadora, pues sigue siendo lo mismo, tajante 35, pero le mete en este caso 10 puntos de rayo, ¿de acuerdo? Bien, y ya por último, esta piedra de color verde, esta piedra puede ser muy interesante, las cosas como son, porque esta piedra verde, vale, nos vamos nuevamente a las hachas, que se llama Berserkir Salvaje, lo que hace es que nos mete 10 puntos de veneno, ¿vale? Pero, como dice aquí abajo, posibilidad de aplicar efecto 20% inmovilizado. Esto está súper, súper bien, porque si nosotros le aceptamos un golpe y dentro de ese 20% probabilidad lo consigue paralizar, digamos que nosotros le hemos dado el golpe, lo paraliza y nos podemos desplazar, ¿vale? Eso puede ser bastante interesante, ya depende un poco de la estrategia de cada uno, de cómo jugamos. Si preferimos, pues, más daño, es decir, con las piedras rojas, ¿vale? Pues las piedras rojas, más daño a la hora que nos falte vida, meterle daño de rayo, que por tanto le está aplicando más daño extra, o en este caso, usar las piedras de Jade, es decir, las piedras verdes, para eso. Por un lado, meterle veneno y por otro lado, tener una posibilidad de dejarlo paralizado. Pero ojo, una cosa, lo deja paralizado en el sitio. No significa que no pueda atacarnos. Es decir, si nosotros le damos, se queda paralizado y nos quedamos pegados a dicho enemigo, o si es un arquero, por ejemplo, pega a distancia, pues no, el arquero, pues tanto el arquero como el que se quede paralizado nos puede pegar. Si nosotros estamos junto a dicho enemigo, ahí pegado, pues lógicamente dicho enemigo no va a poder seguir atacando si, por ejemplo, es cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Bien, entonces, por un lado, ¿qué me interesa a mí personalmente? Pues mira, yo quiero ya sustituir lo que es el Caminante de la Neblina, que me ha acompañado hasta ahora. Lo considero que ha ido muy bien, pero yo creo que ya hay que dar paso a un nuevo arma. Si nos vamos a mejora, ¿vale? Y venimos por aquí a buscar Caminante de la Neblina, no podemos seguir mejorándolo hasta el siguiente nivel, puesto que su nivel tope, su nivel máximo, es Forja Negra de nivel 4. ¿Vale? Por tanto, a 5 no podríamos aumentarlo. Entonces, como me está gustando mucho este tipo de arma, esta espada de una mano, que es bastante versátil, rápida, no es como el hacha, que es un cuerpo a cuerpo muy pegado, sino que la espada esta corta es cuerpo a cuerpo, vamos a decir, a media distancia, pues creo que ya va siendo hora de sustituirla por la Neagle, que entre otras cosas, en su nivel 1, son 135 de tajante. Sí que es cierto que la neblina me gustaba mucho porque era, aunque sea una tajante prácticamente la mitad, le metía 58 de escarcha. Pero que ya os digo que con las mejoras y con el engarzamiento podemos tener aquí una espada de una mano bastante, bastante interesante. Entonces, por un lado, tenemos que hacer la mejora, que en este caso me va a pedir 10 de flametal y 2 de pellejo de cenicerdo. Y a la hora de engarzarla, me voy a decantar por el tema de meterle veneno y parálisis, ¿vale? Que son esos 10 puntitos. Entonces, vamos a coger el flame tal que me ha pedido, ¿vale? Y ese pellejo cenicerdo que tenemos por aquí. Bueno, voy a dejar aquí alguna cosilla porque si no, no me va a dar el espacio, ¿de acuerdo? Y vale, sucede lo siguiente. Nosotros tenemos tanto la mejora como el engarzamiento, ¿vale? Entonces, si yo le doy aquí directamente a Neagle primigenia, es decir, para convertirla en arma engarzada, a la hora de darle a elaborar, ¿vale? Me va a coger esos 6 de flametal y ese jade, ¿de acuerdo? Nuevo objeto desbloqueado, primigenia. Cuando nos venimos aquí a la mejora, ¿vale? Podemos seguir subiendo lo que es el daño de tajante, ¿vale? Os recuerdo que teníamos aquí un tajante 135
con la mejora sería 141. Pero, ojo, importante, el veneno, en este caso, digo veneno porque estamos con la piedra verde, ¿vale? Lo mismo se aplica a la piedra azul y a la piedra roja. Si nosotros hacemos la mejora desde aquí, ¿vale? A la hora de mejorar nuestra espada, como vemos aquí, lo único que va a mejorar va a ser el tajante. Seguirá siendo exactamente el mismo veneno. Esto personalmente lo hubiera yo hecho correlativo, es decir, si aumentamos el tajante, que nos mejore el veneno. Pero bueno, creo que está diseñado para que, en fin, o podamos hacer, digamos, la mejora máxima de la espada y luego hacerle el engarzamiento, o viceversa, es decir, que primero hagamos el engarzamiento y después la mejora, como acabo de hacer ahora mismo. Bien, la espada ya está subida a su nivel 5. ¿Podríamos mejorar a un nivel 6? Sí. ¿Cómo? Teniendo una mejora de forja negra que no tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Pero que en cualquier caso, si nosotros pudiéramos tener esa forja a nivel 6 como nos está requiriendo aquí, pues tendríamos el tajante aumentado. Pero vuelvo a insistir, el veneno no, el veneno sería siendo 10. Aún así, esta espada, ¿vale? Como podemos ver, la ficha 141, 10 de veneno, más la posibilidad de dejar inmovilizado al enemigo, me resulta bastante atractivo si lo comparamos con la cambiante de neblina, obviamente. Entonces, esta va a ser la sustituta para mi caminante, ¿vale? Os la voy a mostrar por aquí un poco así, que como se puede ver, pues bueno, da la sensación de arma mágica, ¿no? Una vez que la engarzamos, ¿vale? ¡Ostras! Ya la estoy liando, como siempre. A ver, voy a soltar peso. Ahí está. Vale, como se puede apreciar, pues es la misma espada, solo que le mete ese efecto de color verde. Si fuera el azul, efecto de rayo, color azulado. Si fuera el rojo, pues efecto color rojo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ala, como siempre, la lío. Vale, ya la he vuelto a liar. No puedo ir... Ahí, eso lanza un ataque sin demasiados golpes. Vale, como se puede ver, pues bueno, saltan esos destellitos y listo. Ni tan mal, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo, así rápido. Vamos a coger esto por aquí. Bueno, espérate. Estoy escuchando jaleo fuera. Vale, voy a salir un momentito. Vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño ataque. ¿Vale? ¿Por qué no? Vamos a aprovechar ese posible gris sucio que haya por la zona. Que lo estoy escuchando golpear, a ver dónde estás, amigo. Vale, lo escucho, pero no está aquí. Ostras, pues lo estaba escuchando lejos, ¿eh? Está en esta estructura que siempre tengo aquí, que me gusta mucho. Pero no sé qué pasa, que no... A ver, vamos a probar a bloquear con la espada. Vale, genial. Hombre, contra un esqueleto, la verdad es que un arma de Aslan no hace nada. Si yo le doy... Bueno, obviamente... No me sirve de ejemplo. A ver. No, tampoco me sirve de ejemplo. Bueno, voy a aprovechar. Voy a ir a Aslan mejor y vamos a probar... No vamos a hacerlo así. Vamos a hacer directamente la otra arma. Vale, vamos a hacer la otra arma que quiero probar. Vamos a hacernos las hachas dobles. Vale. Con lo que sería daño de trueno, ¿vale? Daño de trueno. Entonces tenemos el hacha por aquí. Tenemos que coger la metal. Ay, me ha quedado ahí, pero bueno, no importa. Tenemos que coger también, si no me equivoco, eso es una única unidad de Lolita, ¿vale? La única que tengo, ¿de acuerdo? O sea que no da para más. Y para la mejora, 30 de flametal y 2 pellejos de cenicero. Vale, pues da un momentito que voy a cogerlo todo bien. Vale, pues ya lo tengo todo listo. Vamos a hacernos primero las hachas Berserkir versión rayo, ¿vale? Le hacemos la mejora, o el engarzamiento, mejor dicho, el engarzamiento de la gema, ¿vale? De esta gema de color azul. Ahí está, se nos transforma. La que teníamos aquí se nos transforma en esta nueva. Y ahora le vamos a hacer la mejora, ¿vale? Mejora tronadora. Ah, no me lo permite porque... Ah, claro. Me pide... Para su mejora tener una Lolita. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a dejar aquí así tal cual. Simplemente para la prueba esta que vamos a hacer. Vale, simplemente en vez de tener 145 de tajante, vamos a tener 140. El rayo, como ya he dicho antes, va a ser exactamente igual. Si nos las colocamos por aquí. Vale, bueno, voy a soltar esto. Va a ir un poquito más ligero. Si lo vemos por aquí, pues bueno, mirad el destello que tiene, tan chulo. ¿Vale? Ah, que por cierto, no lo he dicho, las armas engarzadas, a la hora de cogerlas, es decir, de empuñarlas, suelta un sonido muy característico. Este sería el de trueno, ¿vale? Este sería el verde. Otra vez por aquí, ahí está. Y ahora a continuación os voy a enseñar el rojo, ¿no? Porque ya que estamos,
Tengo... ¡Ay! Se me ha quedado ahí ese flametal. Bueno, ahora lo cogeré. Si lo vemos por aquí, vamos a mejorar lo que sería divisoria. ¿Vale? Divisoria. Entonces, por un lado, vamos a hacerlo a la inversa. Es decir, primero vamos a hacer la mejora. Vamos a mejorar la divisora. Que en este caso vamos a cambiar de un perforante 135 a uno 141. Que os recuerdo que este arma junto al equipamiento de Ask, ¿vale? El otro de Aslan, no el que llevo puesto, sino el otro que hay de Aslan, tiene una bonificación a perforante y puede ser un arma muy interesante si lo tenemos mejorado al máximo y por supuesto engarzado, ¿vale? Puede ser bastante interesante. La mejora a nivel 5, mejor dicho, calidad 2, como dice ahí, 5 de ceniza, es decir, madera, 6 flametal, un pellejo y un diente de serpiente de asla, ¿vale? Entonces, mejoramos su calidad, ¿vale? Ya lo tenemos aquí a nivel 2, ¿de acuerdo? Y ahora, por continuación, vamos a hacer el engarzamiento, que en este caso, divisora de sangrienta, que nos va a pedir, por supuesto, el arma en cuestión, versión básica, 6 de flametal y piedra de sangre, que nos va a otorgar, como ya he explicado antes, ese 0.2% de daño por cada punto de salud que nos falte, ¿vale? Y ojo importante, aquí dice divisora, y esto es aplicable al resto de armas. Nosotros no podemos hacer una mejora, por ejemplo, que tengo aquí esta espada en Eagle, ya hecha, ¿vale? Esta no nos va a coger en ningún momento. De hecho, si venimos aquí a esa espada en concreto, ¿vale? Si venimos aquí, me sigue diciendo que me faltaría el arma básica. Por tanto, no podríamos reutilizar un arma que ya está engarzada, no la podemos reutilizar para usarla con otro engarzamiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que eso también hay que tenerlo muy presente. Bien, divisora sangrienta, versión esta, con la gema roja. Ahí está, ya lo tenemos desbloqueada. Y simplemente, pues bueno, la vamos aquí a poner, ¿vale? Las armas, por supuesto, como hemos visto, todas tienen ese destello característico de cada piedra. En este caso, pues bueno, aquí se puede apreciar más que un destello, es como una especie de halo que rodea el arma y le da ese color característico de color rojo, ¿vale? La verdad es que puede ser interesante, como he dicho, mezclado con lo que es el equipamiento de As, ¿vale? Y como decía antes, tiene un sonido característico, que concretamente es este, ¿vale? Este de sangre, este de los rayos, de color azul, y este, el de veneno, color verde, ¿de acuerdo? Y nada, el resto de armas realmente no necesitamos que haya una explicación, ¿de acuerdo? Que ya digo, es que son todas iguales. Lo único es que cada arma, pues, otorga un tipo de ataque diferente, mayor velocidad, más consumo de estamina, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que es el engarzamiento es igual. Estas tres posibilidades, ¿no? Rojo, azul, verde, son iguales en todas las armas. Nos da o rayos, o veneno, o lo del aumento del daño conforme nos va faltando vida, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, que todo es igual prácticamente. Pues nada, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? En Aslan, con las armas y las vamos a poner a prueba, venga. Vale, pues ya hemos regresado a Aslan, concretamente donde tengo el portal grande. Se llama la ubicación Ashford, que era esa primera fortaleza que hemos conquistado, ¿de acuerdo? Vale, ya vemos aquí jaleillo. Entonces vamos a ver si somos capaces primero de bloquear, que me apetece ver lo del bloqueo. Vale, le lanzo un primer ataque. En teoría lo ha envenenado. Mira, no se mueve. Pues mira, la primera, no se mueve. Desaparece, por supuesto, y ahora sí empieza a moverse. Vale, ahí está, se mueve. Vamos a dejar que le golpee. Le vuelvo a dar. Vale, no, ahora no ha hecho el bloqueo y por tanto se sigue moviendo. Es un 20%, no digo un 20%, de 5 ataques alguno va a caer. ¡Ostras! ¡Ostras, mi archienemigo! Pues, a ver, me gustaría probar tema rayos. Pasa que... ¡Buah! Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, lo que pasa que es que me va a destrozar. Me va a destrozar porque... Vamos a ver, vamos a meternos esto, esto. Vale, tengo 11 minutos de bufo de los alimentos. Y bueno, habéis visto ahí cómo se ha... el daño por rayos. Es que es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Tengo que seguir mejorando el equipamiento. Bueno, el tuétano, tenía que haberlo activado.
Pero bueno, ahí se ha podido apreciar ese ataque con rayos, ¿vale? No creo que tampoco sea necesario dar muchas más explicaciones. Vale, pues voy a intentar coger equipamiento. Vale, ya tengo todas las cosas. Vamos a ponernos rápidamente el equipamiento. Ahí está. Y bueno, la verdad es que para tema explicar no me convence estar ahí luchando con la vaquilla, las cosas como son. Así que voy a seguir buscando aquí carbonizados. Mira, por ejemplo, este de aquí. Vamos a probar nuevamente el tema de los rayos. A ver, vamos a intentar bloquear. Bueno, no hay nada que bloquear. Ahí sí, ¿vale? Unos rayitos por aquí. Oye, le ha quitado la mitad de un golpe, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal la mejora. A ver, vamos a intentar. Ahí está. Y a ver, voy a seguir buscando más carbonizados. Pero no me voy a enfrentar a la Valquiria. Vale, un cenicerdo. Vamos a darle caña. Ahí están los rayos. Vale, vamos. Ni tan mal, ¿eh? Creo que han sido 4 golpes lo que se ha llevado el cenicerdo. Vale, vamos a probar la divisora. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo lo pruebo yo. Porque quiero verlo al detalle, ¿de acuerdo? Verlo al detalle. Necesitaría quitarme vida para yo poder, supuestamente, lanzar un ataque más fuerte. Así que a ver a quién uso yo. Oye, mira, me está saltando, ¿eh? Me está saltando. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a poner una cámara rápida intentando matar a este ser. Vale, pues destruido. Con el arco es más sencillo, obviamente. Más sencillo en el sentido que podemos guardar distancia y en fin, matarlo tranquilamente. A ver, ¿cómo estaba yo por aquí? Con esta, con la divisora, ¿de acuerdo? Ah, sí, y buscando con quien hacer las pruebas. Vale, ya tengo aquí a un señor con espada. Auténtico guerrero, ¿vale? Me deja golpear bastante. Bueno, no, vamos a hacer una prueba, espera. Eso, eso. Un primer golpe, 36. Le he quitado 36, ¿de acuerdo? Venga, que siga golpeándome. Lo voy a dejar un poco de margen, ¿no? Porque necesito que baje bastante para ver si hay una diferencia real. Vale, es que con tantas bonificaciones. A ver, le voy a dar ya. 41, 30. No sé, no sé. No me termina a mí de convencer, ¿eh? A ver, que baje un poquito más. A ver si puede bajar por lo menos a 40, 50. 40, 50 más o menos. Vale, me sirve. 46, ¿vale? Se nota ahí la diferencia. Entonces yo voy a dejar que se recupere la vida. Voy a dejar que recupere. Vaya, un verse me ha metido por medio. La vida la tenemos casi al máximo, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a hacer la prueba. Golpecito, 36. Se nota, ¿eh? Se nota. Es verdad que a lo mejor pues, el porcentaje es muy bajo. Es decir, hemos pasado de golpes de 36. Ahora me voy a dejar golpear un poquito. Nosotros hemos pasado de 36 a 46 con una vida de 60 más o menos. Es decir, que tampoco es una gran diferencia. Otra, ¿cómo se nota el tuétano, eh? Apenas me quita nada. Vale, así, 36,5. Nada, no sé, no me termina de convencer. Las cosas como son, ¿eh? Está muy bien las por un lado, es decir, nosotros, el hecho de que nos vaya quitando vida un enemigo y que seamos capaces de golpear con más fuerza no es nada malo, ¿no? Por así decirlo. Pero a mí me convence más el hecho de poder tener un arma buena, con un buen ataque, en este caso el que estoy señalando, un tajante 141, pero que por un lado me meta veneno, es decir, algo que le va a restar algo de salud al enemigo, pero que su gran ventaja es esa, ¿no? La inmovilización. No sé, me parece más apropiado. Pero en cualquier caso, el hecho de que tengamos ya por fin armas engarzadas en Valheim significa un antes y un después, básicamente, y ya lo hemos visto. Tenemos 7-8 armas, si no recuerdo mal, aproximadamente 7-8 armas básicas. Es decir, la espada, la lanza, la hacha doble, la espada a dos manos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y gracias al engarzamiento de estas gemas, multiplicamos por 3 el número de armas disponibles. ¿Vale? Así que muy buena incorporación. Esto del tema de las gemas. Y como he dicho anteriormente, yo intuyo que para el norte profundo van a seguir metiendo más piedras porque sería lo sensato. Y bueno, ya habéis visto, mi arma preferida ahora mismo va a ser esta innombrable Nidgol, o como se diga, primigenia, por supuesto, con ese veneno y esos 141 de tajante. Y las hachas, pues la verdad es que también me gustan, las cosas como son, algo divertido de usar. Pues nada, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Un capítulo en el que lo quería basar en eso, ¿no? Ver el tema del engarzamiento de armas con esas 3 gemas nuevas. O mejor dicho, esa nueva mecánica que han introducido gracias a Aslan. Y que permitirá que cada uno tenga una estrategia o un método de ataque
más personalizado y más acorde a lo que le gusta a cada uno. Y bueno, me voy despidiendo por aquí con estas majestuosas hachas dobles de rayos. Y como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.